Hola, hola ciudadanos de todo el mundo, bienvenidos a un nuevo video del canal Maestros Irradiando Conocimiento. El día de hoy, en videos de cosas para el hogar, les traigo unos tips para que cuiden mucho mejor sus plantas. Así que ciudadanos, no se los pierdan. Bueno, ciudadanos, nuestro primer tip para cuidar de nuestras plantas es quitarle la maleza. ¿Y cuál es la maleza? Pues la maleza son esas hojitas o plantitas que nacen a su alrededor que no son de la misma planta. Así que, ¿qué debemos hacer? Cuando la planta esté fresquita, cuando ya esté de noche, pues preferiblemente de noche, se le deben quitar estas malezas, o sea, esas hojitas extra que tienen por aquí abajito. Yo pues no se las voy a quitar, voy a esperar a que sea de noche y se las retiro. Esa es una gran idea para que sus maticas puedan crecer muy bien y las plantas o malezas extras no le estén robando minerales. El segundo tip para que nuestras plantas estén en buen estado es hacer uso de un poco de jabón con agua y limpiar sus hojas. Eso va a permitir que las hojas estén más brillantes y estén muy bien cuidadas, así que hagámoslo. ¿Cómo debemos hacer? Pues tomamos un trapito que tengamos en casa cualquiera, tomamos un poco de agua, mojamos nuestro trapito muy bien y con el jabón en barra que tengan en casita, especialmente puede ser de ese jabón rey o en este caso yo tengo este, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar el trapito húmedo y lo vamos a pasar muy bien por el jabón. Cuando ya veamos que en el trapito hay un poco de ese jabón en barra, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar las hojas con mucho cuidado y las vamos a limpiar desde la base hasta la punta. Y de esta manera vamos a darle un brillo y vamos a estar cuidando nuestras plantas de pronto de alguna pelusa, algún hongo que de alguna manera les pueda estar dando. Entonces así los vamos a retirar. Y de esta manera podemos hacer con todas las hojas para cuidarlo. Listo, ciudadanos, otro tip para que sus plantas se cuiden o estén muchísimo mejor es hacer uso de un poco de orégano o cualquier otra planta que sea de un olor fuerte para hacer o para prevenir que los insectos se acerquen. Insectos como pulgas, como hormigas o cualquier otro que se pueda alimentar de ellas. En este caso yo voy a utilizar un poco de orégano y lo único que tenemos que hacer es esparcirlo por toda la tierra para que de esta manera los insectos o bichos no se metan o no se entren y no se la coman. ¿Qué hacemos? Solamente tomamos un poco así con la manito y la vamos regando por toda la plantita, por toda la tierra, toda la base. Y esto lo que va a hacer es que el olor, como va a ser tan fuerte, las hormigas o cualquier insecto no se va a acercar y no va a permitir que se suban al tallo o a las hojas de nuestras plantas. Así que anótalo para que nunca se te olvide. Bueno chicos, y como dato extra sobre el cuidado de las plantas, es que cuando haya luna creciente es la mejor oportunidad para trasplantar nuestra planta a otra matera, para así remover un poco más la tierra y agregar otra nueva para que de esta manera tenga más minerales y pueda crecer muchísimo mejor. Bueno chicos, hasta aquí fue el video del día de hoy. Espero estos tips para las plantas que tienen en su hogar hayan sido de mucha utilidad para que las cuiden a la perfección. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y a nuestras plataformas oficiales de Facebook e Instagram. Recuerda que en todas nos encuentran como Maestros Irradiando Conocimiento. Recuerda que mes a mes vamos a estar teniendo temáticas diferentes. Nos vemos ciudadanos en el próximo video. ¡Chao!